Bona vesprada, benvinguda a aquesta comissió. Com a membre del comitè executiu, nosaltres anem a fer-li una sèrie de preguntes al respecte de les competències del propi comitè i de com era la visió que vostè tenia dintre d'eixe orga. Vostè està proposat com a membre del comitè executiu per la Càmera de Comerç, com bé ha dit. Per accedir a aquest comitè executiu, que és el Consell d'Administració, per dir-ho d'alguna manera, de Fira, se requereix alguna formació específica o és una proposta que cada òrgan realitza, més política? Perdón, és que no l'he entendido. ¿Pero dónde? En el comitè executiu. ¿En el cual? ¿Cuál de los dos? Está el patronat. Sí, no, pero como ha hablado de la... Es que como soy miembro del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio... No, del de Fira. Estén hablando de Fira. Sí. De la Fira. Que si tenías, perdón, que no lo he entendido. Que si ni había algún requisito de formación específica para poder acceder, o si o era un, o se decidía políticamente dentro de Cámara de Comercio. ¿Quién era? No, lo que pasa es que como yo era representante de la Cámara de... Yo estaba en el comité y en el patronato de la feria, en representación de la Cámara de Comercio de Valencia, que el comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Valencia designaba dentro de sus miembros a distintas personas del comité para ir a los distintos órganos en los que tenía un puesto la Cámara de Comercio de Valencia. Però aquesta designació se feia lliurement, en Fira mai se li han demanat uns criteris a Càmera per a designar el seu conseller. Perdón, no entiendo algo, pero no mucho. A ver, que en Fira no se demanava mai ningún tipus de requisit a Càmera de Comerç per a que aportara el seu conseller, o sí? Que si había algo... Si había requisitos por parte de Feria a la hora de los de que formar parte. Claro. No lo... Yo lo único es que dentro de la... A mí me lo propusieron, me imagino, yo eso no lo desconozco, pero a mí me propusieron, la Cámara de Comercio de Valencia me propuso entrar en el Comité Ejecutivo y en el Patronato de la Feria, me lo propusieron. Dentro de eso, pues me imagino que yo no sé si había requisitos o no. Lo que sí que digo es que si me lo propusieron es porque debía de cumplirlos. Si no, no me lo hubieran propuesto. Los miembros del comité ejecutivo de Feria cobraban por asistencias o cobraban un sueldo fijo? No, en un principio, en las primeras de los primeros años, daban unas dietas por asistencia, que estuvieron durante unos cuantos años, después ya se quitó. Y del resto de y ya no había nada más. Es decir, sueldos y cosas de esas, no. Nunca se han percibido. Solo eran dietas por asistencia. Vale. Pero que se hizo durante algo a los primeros años y después ya se quitó por la situación que estaba. Vale. Usted ha sido miembro desde el año 2002 hasta el año 2015, pero, sin embargo, en la asistencia al Comité Ejecutivo, desde el año 2012 al año 2015, deja de asistir. ¿Existe algún motivo? La razón principal es que, y los puse en la cámara, es que yo lo que quería hacer era que anunciaban las convocatorias pues una semana y media antes. Entonces, yo por temas propios internos me venía muy difícil y me coincidían. Y entonces lo que propuse al comité ejecutivo es que, ya que las ferias estaban definidas ya con antelación, que definieran con antelación durante todo el año los comités ejecutivos. O sea, que Fira no tenía el comité ejecutivo de Fira no tenía un calendario fixe. No, lo que te lo decían era... Para poder estudiar estemes y para poder tratar estemes. Sí, no, si te lo mandaban y te daban información, pero te lo mandaban una semana, dos semanas antes, con poca antelación. Entonces me coincidían las cosas y por eso yo, como no podía asistir en muchas de ellas, expuse de que, como en muchos consejos o en cualquier sitio, teniendo las ferias ya anunciadas de un año a otro, que hicieran los comités ejecutivos,
que los propusieran para todo el año. Que también es la manera normal de funcionar a la hora de poder, digamos, portar una revisión de la gestión adecuada y formar parte como miembro del comité no, executivo. No, pero la información sí que la daban con, cuando te lo mandaban, sí que te lo daban con antelación. Sí, hombre, bastante información. Lo único que pasa es que si te dan un calendario anual, pues entonces tú te puedes acoplar mucho mejor, que es lo que pasaba, que como yo empecé, que me coincidían siempre las cosas, lo propuse, me dijeron que no, y entonces fui a lo que pude ir muy poco. El informe de intervención parla de, dentro de las funciones de ese comité ejecutivo, que tenían 142 millones de euros en dietas y indemnizaciones y 1,8 millones son despeses del propio comité ejecutivo. Vostès, cuando se formulaban tantos presupuestos como las liquidaciones, eren coneixedors del contingut dels mateixos, és a dir, els viatges que n'hi havien, els regals que n'hi havien, les entrades que n'hi havien, no continua de totes les despeses que n'hi havien dintre d'eixes liquidacions que vostès elevaven al patronat, però sí que considerem important que si considera que eixes despeses eren acordes a la situació que s'estava vivint en Fira i si alguna vegada vostè o algun membre del comitè executiu es va pronunciar al respecte de la conveniència o no de totes aquestes despeses dintre d'una situació com era la de Fira en aquell moment i inclús en un ERO que s'estava realitzant. No, esto... Hombre, la feria és una institució que lo que necessita és promocionar-se, buscar la promoció per atraer clients i expositors. Entonces, esto hay dos formes de hacerlo. Si van las cosas mal, no te gastas nada y entonces van peor, o intentas, por medio de las explicaciones que nos daban, a que se puedan hacer promociones para buscar negocio en donde en esos momentos nos había bajado mucho los ingresos. Y por eso una de las cosas que yo me acuerdo es que se intentó bastante con el know-how que tenía la Feria Valencia intentar pasar ese know-how en otras ferias en el extranjero. ¿Alguna vez se comentaba en el comité ejecutivo que los usos de los recursos de feria cubrían gastos personales de sus directivos o solo se decía que era para el tema de la promoción, etcétera, el know-how? No, se hablaba en términos generales de los gastos de promoción en términos generales. Por otra parte, también otra de las cosas que siempre se ha cuestionado al respecto de Fira es el fet de que siga una institución pública de sotmesa al dret públic o no. En 2001 sí que va a haber una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que establecía que era una institución pública. ¿Vostès, en base a ese informe, que en el comité ejecutivo se proposa alguna vegada al patronat la modificación de los estatutos para que fuera una entidad de régimen público? No. Mai. No, además que es un tema jurídico que yo no soy jurista y no lo... Ja, però una de les obligacions, sí, de donada que hi ha una sentència del Tribunal Superior i ja no el comitè executiu, però si la direcció general hauria d'haver sotmès al comitè executiu la situació jurídica en la que se troba valent. No, en ese tema no se propuso. Nunca se propuso por parte de la direcció general. Que yo me acuerde, no. Vale. I ja com per a finalitzar... I donat que vostès tenien la competència de nomenar i cessar els directors generals i la gestió que ells portaven a terme, com valoraria vostè la gestió del senyor Català, la senyora Juste, el senyor Calomarde i el senyor Vargas al front de Fira València durant els anys que vostè va ser membre del comitè executiu? Esto, a ver, en esos momentos, es decir, en esos momentos, como he dicho antes, que los temas esto tenían expectativas de que teníamos que hacer una serie de reformas y que los ingresos pues iban bien, yo le veo que en ese tema lo veía razonable en cuanto a su gestión. Respecto a la información que nos daban y las explicaciones que nos daban y de las preguntas que hacíamos,
nos contestaban de forma razonada y justificada, y entonces pues lo veía bien. Si no lo hubiera visto bien, lo hubiera reflejado en el acta, hubiera dicho que constara en acta si no estuviera de acuerdo, pero que los veía razonables y justificados lo que se le preguntaba y lo que explicaban. Bueno, moltes gràcies. Un poc per a concloure i per a tancar aquesta intervenció. Nosaltres, un poc com a representants públics, no com a membres del comitè executiu, perquè el comitè executiu tindrà les seues responsabilitats, estem veient amb certa perplexitat i ens assusta que si, com vostè ha dit, per exemple, els membres del comitè executiu, les dietes que percebíem eren de 100 euros per assistència a la reunió, que n'hi ha a penes 10 reunions a l'any, que com això, i que són 8 membres, com a molt estem parlant de 80.000 euros, ui, de 8.000 euros a l'any, i estem parlant d'una xifra de despesa del comitè executiu de 1,8 milions d'euros. Com s'ha produït aquesta despesa i qui ha produït aquesta despesa? I el que més ens assusta és que se prengueren decisions en base a una aposta de exportar el know-how de Fira València, quan en Fira València s'estaven perdent fires i s'estaven perdent ingressos des de l'any 2007-2008, i vostès eren membres del comitè executiu. Ens assusta també que les convocatòries que se fan als membres que tenen que prendre les decisions i que tenen que elevar les decisions al patronat se facin en una setmana d'antelació, entenent que la seva dedicació no és una dedicació exclusiva. No sabem fins a quin punt vostès tenien temps d'estudiar allò que s'aportava i de donar, diguem, cobertura a allò que és els informes jurídics i els informes econòmics que s'aportaven dintre d'aquest comitè executiu. I ens assusta sobretot que no qüestionarem mai la gestió dels directius de Fira veient aquestes xifres, perquè vostès sí que rebien els balanços, vostès sí que rebien els informes jurídics, etc. Jo, la pregunta que jo tinc, i al final és un poc la pregunta que queda en esta comissió, és si s'haverà tractat de la seva pròpia empresa, vostès haveren avalat aquestes xifres, vostès haveren mantingut la confiança en la direcció o en la gerència d'una empresa amb aquests números? I la segona pregunta també, és que el fet que estiguera la Generalitat darrere avalant donava la cobertura per a prendre totes aquestes decisions? Perquè al cap i a la fi pot ser que, al respecte de lo que se diu dintre del propi comitè executiu, pues uno pot avalar o no avalar la gestió que s'està fent en Fira, però al respecte de la gestió dels recursos públics que n'hi ha darrere d'això, entenem, vistes aquestes xifres, que n'hi ha un deixar fer que té molt poca responsabilitat al respecte de la gestió dels diners de tots i de totes.